Bueno, acá estoy editando un poquito los videos, así no me atraso. Aprovecho que estoy en el camping, que tengo luz, que acá Estela y José me prestan el wifi. Así que me voy adelantando un poquito los videos, porque me estoy atrasando. Estoy recorriendo mucho y bueno, y filmando mucho y grabando. Así que bueno, aproveché para editar el video acá. Y no sabe, miren cómo estoy en cuero porque hace mucho calor. Y es más, me traje el termómetro que tengo yo, es un silbato con termómetro, para mostrarles. Ahora los voy a filmar el calor que hace. 34 grados, acá en la sombra. Ahí, en la mano enfrente donde estoy estacionado, ahí al frente, es imposible estar, imposible. Hay sol, se me prende fuego todo, así que me vine acá al frente, en la sombra, aproveché toda arboleda. Y bueno, una pena que por el COVID no puedo usar porque está la piletita ahí atrás, estaba ideal para, bueno. Ahora me voy a ir a, dentro de un ratito me voy a ir a pescar, acá atrás. Voy a probar suerte a la trucha, o lo que salga, no sé, con la mosca. Una mosquita que tengo ahí. Todavía no pesqué nada. Hace un mes que estoy dando vuelta, no pesqué ni un pescado. Un desastre, un desastre. Mucho video, mucha foto y el pesque. Nunca saqué las cañas de nada. Saqué las cañas, no pesqué nada. Así que bueno, voy a seguir editando, así no me atraso. Bueno, ya son 7:30 más o menos. Me vengo para acá ya a terminar un par de videos y le quería agradecer a Estela y a José que me dejaron acá acampar. No me cobraron la entrada, son unos genios. Bueno, un presente mío que es lo que puedo ofrecerles. Le voy a dejar un cuadrito de regalo que, bueno, ella no quería, pero bueno, yo se lo voy a dejar igual. Así que espero que le guste y que lo cuelgue en algún lugarcito. Así que bueno, le voy a dar un humilde regalo de parte mía. Hecho a mano, así que espero que les guste. Aparte, justo Estela me dijo una frase que me hizo acordar uno de los cuadritos que hice y bueno, se lo quiero dar porque lo voy a apreciar. Ahora sí, Estela. Te voy a hacer, ayer vos me dijiste una frase y yo me acordé de un cuadrito, no sé si te acordás. Sí. Bueno, este es un regalito mío para ustedes. Bueno. Así que. ¿Puedo? Sí, bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Espero que sea lo que. Bueno. Lo que no más o menos estás pensando o sintiendo. No te puedo creer. Mirá, es justo la frase que vos me tiraste justo ayer, sí, y bueno, me quedó grabada. La tenía, lo voy a poner, no sé, tengo tantos lugares para ponerlo. Bueno, ponelo donde más, más lo siento. Así que, qué bueno, gracias. Un humilde regalito para no, buenísimo. Gracias. No, por favor. Pero de corazón, gracias. Me alegra que le guste. Sí, sí, sí. Y vos sabés que nada, lo nuestro, él me regaló una terrible cámara con todo, ¿no? Que no la sé usar. Bueno, es eso. Y eso, nada, no la usé nunca. Yo estaba editando justo el video del eclipse que le dije, justo, yo no saqué foto. Yo lo disfruté, son unos minutos que lo disfrutas. Claro. Y quedó, bueno, y me acordé de ese y bueno. Gracias, me encantó. Sí. De 10. Gracias. Hermoso. Hermoso, me encantó. Bueno, acá estamos haciendo un senderito, un costadito del camping. Parece que está bueno. No sé dónde me lleva. ¡Wow! ¡Qué vista! Casi camino. Miren cómo se ve de acá arriba, impresionante. Vamos a subir todo este pedazo ya que estamos.
vamos a subir. Pero miren la vista que tengo de acá, ya es impresionante. ¿La ven ahí? Uy, casi me caigo. Y... bueno, no sé si escuchan algo por... ¡no! ¡No, no, 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 no! Miren esto. ¡Increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren lo que es esto! ¡Qué belleza! ¡Terrible! ¿Cómo se ve? Muy lindo. Y allá al frente está el camping municipal. Allá al frente hay un camping municipal. Y ahí está todo el pueblito de lo que es Ameguino. Acá cuando mostré el pueblo me olvidé de mostrar el paredón gigante que está acá. Es impresionante cómo se ve. Que de acá de chiquito, ¿no? Pero bueno, después voy a tratar de filmar con el dron ahí. Es increíble. Bueno, acá está. Es un cajón y ahí, bueno, está la contención. Y este lo usan para el riego. Así que... acá creo que va para los riegos de Gaiman. Toda esa zona de Gaiman se usa esta contención. Y cuando necesitan caudal de agua, abren las compuertas y esto crece. Hay una sirena que suena y bueno, avisa que va a subir el nivel del agua. Pero miren allá, justo al fondo del paredón se está pasando un autito ahí, justo ahí. Ni se ve, ni se ve, es muy chiquito. Acá en el camping hay por todos lados árboles frutales, por todos lados. Es impresionante la cantidad y miren las uvas acá, las vides. Tienen un par de plantaciones. Acá tengo a una chiquitita. Por todos lados, lleno. No sé qué uvas serán, pero minado está. Acá la gente, Estela y José, plantaron de todos los árboles, un montón, nueces, ciruelas, uvas, damascos. Ellos hacen dulce también, venden. Así que muy lindo lugar, muy lindo camping, todo lleno de árboles frutales y bien cuidado, muy bien cuidado. Bueno, ustedes lo pudieron ver, está todo limpito, rastrilladito, no hay casi ni hojas en el piso, no hay, miren. Está todo limpito. La tormenta que se viene está allá al fondo, está relampagueando mal y recién estaba goteando, así que bueno, me voy a quedar un ratito acá para que a ver si nos toca un relámpago o un trueno. El trueno se escucha acá entre las piedras, entre la cañada esa. Es impresionante el ruido que hace. ¿Vieron? Se ven perfectas desde atrás, ¿no? Sí. La tormenta terrible eléctrica atrás. Bueno, ahí la tapa los árboles, ¿eh? Pero arriba, miren. Negro, 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 negro. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¿Vieron eso? ¡Terrible! Bueno, me parece que me voy a ir a bañar yo. Antes que se largue con todo.
y me bañe en la lluvia. Miren los pelos, miren qué lindos pelos que tengo. Terrible. Encima no traje la crema de enjuague. Me quedó todo shampoo. Me lavé con shampoo nada más. Así que miren los pelos, re duro. Por lo menos están limpios. Esta es mi super oficina. Acá podrías dormir tranquilamente en este sillón. Y ese ventilador, más ruido hace, más me duerme. Qué lindo. Bueno, voy a editar otro videito acá y ya. Yo me tiro a dormir. Son las 10 de la noche más o menos. No, son las 11. Bueno, voy a seguir. Si no, me atraso. Vamos a seguir marcando en el mapita el recorrido que estuve haciendo. No entré a Telelegu, solamente lo rodeé y me fui a Gaiman. Acá hay una pequeña pasadita en el video que es el del dique Meguino, así que estas vistas la van a ver ahí. Desde Gaiman recorrí un poquito y ahí sí me fui todo este caminito. ¿Hasta dónde estoy ahora? Señores, el dique Florentino a Meguino. No sé si llegan a escuchar el viento que hay. Yo estaba editando. Miren, miren. Es terrible el viento, es terrible. Me pongo el micrófono acá dentro de la remera para que a ver si se llegan a escuchar algo. Ah, no, el viento que se levantó otra vez. Es increíble. A la tarde está así y está lloviendo. Y a la mañana hizo 30 y pico grados de calor otra vez. Y ahora se nubló otra vez, viento y bueno, lluvia. Es increíble cómo cambia el tiempo en una o dos horas. No sé qué. Miren. Y el viento va para todos lados, acá es como un cajón. Qué impresionante. Recién me estaba matando el sol, me estaba quemando y ahora otra vez lluvia, viento y tierra por todos lados. Bueno, me seguí tomando unos mates. Bueno, acá estoy. Como afuera está medio feo, fulero. Igual es tarde ya. Yo ya cené. Son las 10:30. Así que, bueno, nada. Me puse una peli acá de Los Colimbas se divierten. Algo nuevo. Un estreno. Me voy a hacer un cafecito así. Me quedo tranqui acá. De mientras que se están cargando los videos. Y bueno, me voy a ver una peli de Porcel. Tranqui. Recién está la canción típica de Porcel y Hormiga. Miren, Moulin Rouge. No, no, yo estuve ahí. Nico, volvemos. Embajada Argentina, zarpado. Argentina. Argentina. ¿Recorrieron toda América? Toda. Cuando me acuerdo de Brasil, me río de Janeiro. ¿Y qué van a interpretar ahora? Eso, ¿qué vamos a interpretar? Andante con moto. Qué ingenioso, ¿no? ¡Qué cago de risa esto, por favor! qué genio que son. Terrible. Bueno, gente, me estaba por poner a editar acá y miren lo que me encontré.